fañero. Este es mi cuadrazo, cuadra. Señores, qué maravilla. Es el mejor programa que hoy se hace en Castilla. Que hoy se hace en Castilla. Que brilla como las vetas. Que Dios bendiga este barrio. Que es el barrio de los poetas. El barrio de los poetas. Y también del repentista. Con la unidad deportiva, allá llega el deportista. Es el barrio de poetas, que nunca se queda atrás, que respira hoy cultura y respira hoy la paz. Tenemos grupos de danzas, le comento yo ahora en cuatro. Tenemos la poesía y hasta el grupo de teatro. Vino Tele Medellín y vino con su dulzura para mostrarle a este mundo lo que vale la cultura. Bueno. Me le voy a atravesar por aquí. A ver, ¿cómo? Usted mire, usted está en televisión, mi hijo. Pero un momentico, a ver, ¿cómo es esto del distanciamiento? Estamos con los trabajadores, nos dijeron que era lo mejor, los personajes que más quieren, de aquí de la Comuna 5 Castilla. Entonces, estamos con el Negro Villada, estamos con el Rafa y estamos con Escalera. Muchachos, bienvenidos a Tu Cuadra, Me Cuadra. Gracias por trobar, por regalarnos estas sonrisas que nos están sacando esta tarde en este programa. Bueno, sabemos que ustedes han sacado tiempo para compartir este ratico porque no todos trabajan en lo mismo. Hablemos qué hace cada uno de ustedes. Empecemos por Escalera porque les cuento. Eso es, estábamos haciendo conteo. 3, 2, 1 y el hombre apenas alcanzó a llegar. Bienvenido Escalera, contanos vos a qué te dedicas, hombre. Buenas tardes, primero que todo. En ese momento estoy iniciando capacitaciones para el Grupo Bancolombia. Entonces me tocó pedir ese permisito, como que, bueno, me van a hacer una entrevista, por favor, déjenme salir un momentico. Pero no, dale, vuélese un momentico, después se desatrasa y vuelve con nosotros, no hay ningún problema. Hacer un esfuerzo muy grande por estar acá. Gracias por eso. Oiga, pero no dañe pues aquí la cosa. Oiga, yo le tengo que no puedo andar en televisión. Oíste, pero el hombre está muy inspirado. ¿Será que están inspirados para otra trovita o qué? ¿Cómo bueno, es que, a ver... A nombre contalo, pues, del Taller de la Trova y el Repentismo Barrio Castilla. Este taller es gratuito para niños, jóvenes y adultos. Taller de la Trova y el Repentismo Barrio Castilla. Funciona todo el año y no descansa suene, ni el 31. Suene. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que nos hiciste la cuñita, ¿dónde encontramos información para que la gente se inscriba en esos talleres? Como es un taller de integración comunitaria, sí. La información la encuentran en la Junta de Acción Comunal, ahí en la 68 con la 95 y en el teléfono 314-745-9635, el listo, Rafa. Listo el Rafa, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un pedacito de otra trovita de ustedes, pero después de eso nos vamos a ir con Juan Pablo, que ustedes vieron que el hombre se está demorando para llegar, sí. Precisamente porque ha estado haciendo unas grabaciones de unas notas muy bonitas de lo que tenemos acá. Uno de esos lugares es el Parque del Skate, que está ubicado aquí, a unos cuadritas donde está el Puente de la Madre Laura. Pero primero, escuchemos entonces al Negro Villada, al Rafa y a Escalera con su trova. Este verso va pa' Carlos. Y lo digo sin afán, el berraco de Castilla que se pasó de bacán. Saludando a don Carlos con este verso titino, si es gente de Castilla, apuesto que es buen vecino. Los invito al taller, para mí es un placer. Que vengan y se diviertan con este hermoso placer. Yo sigo con mi Castilla, porque en el verso lo opino. Es el mejor de este mundo y lleno de buen vecino. Trabajo comunitario, nadie se va para atrás.
aquí todo es solidario y se hace por la paz.